Hey, hey, hey. recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales de Facebook, tanto la página como el grupo de John Carpi, Twitter e Instagram, donde podréis estar atento a las novedades que sube al canal, además de noticias de cine. También podéis seguirle en Twitch, donde serán directos hablando de cine con vosotros y gameplays. Y por último, tenéis gmail.com para dejarle peticiones e incluso contrataciones. Ahora, disfrutad del vídeo. Un saludo, Carpiz. Hoy vamos con la cronología de Critters. ¿Qué son estas criaturas? Los Critters son una raza alienígena hostil y los principales antagonistas de esta saga. A ellos les gusta comer personas y animales y no se detendrán ante nada para poder obtenerlos. A menudo cazan a grupos y usualmente desnudan a sus víctimas hasta los huesos si es que tienen tiempo suficiente para poder hacerlo. Los Critters son muy desordenados con prácticamente todo. Por ejemplo, se lanzan ketchup entre ellos, ensaladas y destrozan cualquier tipo de objeto. Son agresivos y peligrosos con sus enemigos, pueden rodar como erizos en forma de bola, trepar y saltar de un área a otra. También pueden disparar púas venenosas que noquean a sus víctimas. Se pueden unir para formar una enorme bola Critter. Cronológicamente vamos a situar los hechos de la primera película en la misma fecha que se estrenó, es decir. En 1986, en una prisión de asteroides, un grupo de alienígenas peligrosos conocidos como Critters van a ser transportados a otra estación. Ellos diseñan una forma de escapar y secuestran una nave. Tras estos hechos, el alcaide contrata a dos cazadores de recompensas que cambian de forma para perseguirlos a la Tierra, lugar donde se han ido los Critters. Estudian la vida en la Tierra a través de varias transmisiones de televisión por satélite, así que el primer cazador de recompensas prefiere asumir la forma de la estrella de rock Johnny Steele, mientras que el segundo no sabe qué hacer y conserva su cabeza en blanco y sin rasgos. Nos vamos hacia una granja rural de Kansas. La familia Brown está tranquilamente desayunando. El padre Jay y la madre Helen envían a su hija adolescente April y su hijo menor Brad a la escuela, Charlie McFadden. Él es ahora un ex lanzador de béisbol y se ha convertido en el borracho de la ciudad. Charlie dispara accidentalmente a April. Esa misma noche, Brad confunde la nave espacial quebrada de los Critters con un meteorito. Jay y Brad investigan e interrumpen a las criaturas que están comiéndose una vaca. Posteriormente, las criaturas matan y se alimentan de un oficial de policía local, y más tarde asedian la granja y cortan su conexión eléctrica. Mientras revisan el interruptor automático, Jay es atacado por uno de los Critters, y estando gravemente herido, este consigue escapar. En el granero, April está a punto de tener relaciones sexuales con su novio Steve, algo muy habitual en una buena película de terror que se precie, y como suele pasar, el novio es asesinado por uno de los Critters. Este Critter muere cuando devora uno de los fuegos artificiales de Brad. Los Critters restantes sabotean los coches de los Brown, obligando a los Brown a ocultarse dentro de la casa principal. Mientras tanto, los dos cazadores de recompensas buscan en la ciudad a los Critters, lo que causa pánico en la iglesia y en la bolera, y el segundo cazador asume la forma de varios ciudadanos, incluido el de Charlie. Brad escapa de la granja en busca de ayuda y se encuentra con unos cazarrecompensas, y al enterarse de su verdadera naturaleza e intenciones, los lleva a la ubicación de los Critters. Los últimos Critters supervivientes secuestran a April y regresan a su nave cuando llegan los cazarrecompensas e intentan huir. Charlie y Brad logran rescatar a April, pero Brad suelta un gran petardo que tenía la intención de usar para destruir la nave cuando los Critters descubren su escape. Justo cuando los Critters despegan y destruyen la granja por despecho, Charlie arroja un cóctel Molotov hecho con su botella de whisky hacia la nave, provocando un incendio que mata a todos los Critters. Los cazarrecompensas se van en su nave después de darle a Brad un dispositivo de mano para contactarlos en caso de una futura invasión. Sin que ellos lo sepan, se pueden ver huevos de Critter en el establo, que parece que está listo para eclosionar. Hasta aquí serían los hechos de la primera película. La saga continúa en Critters 2 de Minecraft o el menú principal. Esta entrega ocurre varios años después de los hechos de la primera, así que vamos a situarla en la misma fecha de estreno, en 1988, dos años después de la primera. En el espacio de un planeta desolado, los cazarrecompensas cambiantes de forma, UK. Y Lee y su compañero humano Charlie McFadden buscan una criatura parecida a un gusano. Después de matar a esta criatura, reciben un nuevo encargo de Zanti, jefe del Consejo Superior. Él les dice que los Critters todavía están en la tierra y que deben ser destruidos. Establecen un rumbo para la tierra. Charlie declara su renuncia a regresar después de dos años y pregunta, preocupado, si lo dejarán allí. Uke le asegura que no tienen tales intenciones. De vuelta a la tierra, Brad Brown visita a su abuela en Growers Bend. Poco después de llegar, los cazadores de recompensas, los Critters atacan a un hombre vestido como un conejito de Pascua, matándolo. Nadie sabe que fueron los Critters quienes lo atacaron, ya que su muerte se atribuye a un accidente agrícola. Finalmente, los Critters se dan a conocer cuando comienzan a aterrorizar a la ciudad, creciendo en cantidades grandes. Lee es asesinado y devorado por Critters, causando que Ugg caiga en una profunda depresión. Y vuelva a su forma alienígena. Las personas restantes de la ciudad idean una trama. Con Hugh transformado en un Critter, conducen a los Critters a una tienda de hamburguesas en un intento de volarlos a todos, pero fracasan. Los Critters resurgen y se unen en una gran bola y comienzan a dirigirse a la iglesia. Justo antes de llegar, Charlie vuela directamente hacia ellos con la nave espacial de Hugh. Destruye a los Critters y aparentemente se sacrifica. Uck posteriormente toma las características faciales de Charlie en honor a su valentía. Al día siguiente, cuando Brad se va, se revela que Charlie sobrevivió usando un paracaídas y se queda en la Tierra, convirtiéndose en el sheriff de la ciudad. Uck parte en una nave espacial, todavía con la apariencia de Charlie. Tras esta entrega llegó Critters 3, You Are What They Eat, estrenada en el año 1991 y primera película de Leonardo DiCaprio. Esta película tiene lugar tres años después de la anterior, en 1991. Charlie McFadden está rastreando al último de los Critters. Una familia de tres integrantes, Annie, Johnny y Clifford, se detienen en un área de descanso. Allí Charlie les advierte a ellos y a Josh, un hijastro de un propietario corrupto, sobre los Critters. Cuando esto sucede, un Critter pone huevos debajo del automóvil de la familia y la familia se va sin saberlo, llevándose con ellos los huevos. Poco después de llegar a su habitación, los critters se incuban y atacan al hombre de mantenimiento, Frank. Uno de los residentes es atacado y herido. Annie y su familia y otros cinco intentan ponerse a salvo de una pieza. Charlie llega y destruye a los critters restantes, salvando a los inquilinos que quedan. La película termina en un momento de suspenso cuando Charlie está a punto de destruir dos huevos critter, pero se le ordena que no lo haga y una cápsula de contención enviada desde el Consejo Intergaláctico se estrella contra el sótano. Ahora va Critters 4, estrenada un año después de la tercera y cuyos hechos comienzan justo donde termina esta, pero luego avanza en el tiempo y sus hechos ocurren en el año 2045, medio siglo después de la tercera entrega. Recordemos, en 1991, Charlie McFadden estaba a punto de destruir dos huevos Critter que se vio al final de la tercera película. De repente recibió un mensaje holográfico de su amigo alienígena hook. Quien le dice que los huevos son los últimos dos critters de existencia y que va en contra de no sé qué ley intergaláctica destruirlos para causar su extinción. Charlie protestó y dijo que los critters eran demasiado peligrosos como para mantenerlos con vida, pero decidió obedecer las órdenes de Hugh y colocó los huevos en una cápsula de conservación que de repente cayó del cielo. Cuando Charlie puso los huevos en la cápsula, la escotilla se cerró y se lanzó al espacio con el dentro. En el futuro, más de medio siglo después, en 2045, la tripulación de la nave de rescate RSS Tesla encuentra la cápsula en el espacio profundo y se la lleva a bordo. La nave está tripulada por el capitán Rick Bartram, junto con su excéntrico ingeniero Albert, la piloto Fran, el especialista en carga Bernie y el joven aprendiz de ingeniero Ethan, que ansiosamente espera ver a su padre en la Tierra. Examinan la cápsula, Ethan descubre el emblema del antiguo Consejo Intergaláctico y cuestiona la legalidad de reclamarlo para salvarlo. Después de informar del hallazgo, la nave recibe una comunicación del concejal Tetra, de Terracor, quien ofrece a Rick tres veces la tarifa actual si trae el POT a una estación cercana. Fran, Bernie y Albert alientan a Rick a aceptar este trato, pero Ethan se niega ya que esto retrasaría su encuentro con su padre. La tripulación decide ir a la estación, pero descubren que la instalación está abandonada y apenas funciona un ordenador central que funciona bastante mal, llamado Ángela, que además no obedece las órdenes a menos que se den instrucciones exactamente opuestas. Albert descubre que el reactor está filtrando radiación, aunque piensa que no será crítico hasta al menos dentro de un mes. Rick tiene planes más grandes y en secreto decide estafar a todos los demás y tomar el contenido de la cápsula por él mismo. Ethan se tropieza con Rick manipulando la cápsula, y Rick le dice que su plan los llevará de regreso a la Tierra mucho antes. Ethan decide negarse a abandonar a los demás, y Rick lo deja inconsciente con un extintor de incendios. Logra abrir la cápsula y se encuentra con Charlie, que rápidamente salta de ella. Rick descubre a los Critters bebés recién nacidos, que rápidamente lo atacan y lo matan. Charlie intenta disparar a los Critters con la pistola de Rick, pero estos escapan. Después reanima a Ethan y persiguen a los critters. Se reúnen con el resto de la tripulación y Charlie explica quién es y cómo llegó a estar en la cápsula. Bernie se niega a creer que las bolas de pelo devoradoras de hombres están en esa estación. Ethan usa una tarjeta de ordenador que encontró fuera de un laboratorio de investigación para acceder a un informe hecho por la doctora McCormick, quien revela que estaba llevando a cabo una investigación sobre varios organismos alienígenas que puedan usar como arma biológica. Desafortunadamente, sus creaciones no pudieron reproducirse por sí mismas y solicitó encontrar un organismo adecuado capaz de reproducirse rápidamente. Después de darse cuenta de lo que estaba sucediendo a bordo de la estación, Albert sugiere encarecidamente que todos la dejen de inmediato. Bernie se cuela en la farmacia de la estación para robar algunas drogas. Los critters se le acercan furtivamente y bueno, se lo comen. Después de encontrar sus restos, Angela anuncia que el reactor se volverá crítico en cuestión de horas y comenzará a sellar secciones de la estación. En ese momento, Albert se da cuenta de que el reactor estaba en una forma mucho peor de lo que él originalmente pensaba, ya que él creía que no sería crítico hasta dentro de un mes. La tripulación se ve obligada a arrastrarse a través de túneles de servicio para llegar a su nave, durante la cual encuentran un grupo de huevos críticos recién puestos y descubren que los critters se están reproduciendo. Qué listos son. Los critters fueron al Tesla y programaron la nave para que se dirija al planeta habitado más cercano, que en este caso era la Tierra. Un critter le dice al otro sacar a los niños mientras prepara la nave para el despegue. Una vez que llega la tripulación, Albert le entrega a Charlie la única arma que tiene, un antiguo revólver Colt. Charlie no pierde el tiempo en usarlo cuando se encuentra con los critters de la nave, pero sus disparos no solo matan a los critters, sino que también destruyen los controles de vuelo y dejan a la nave sin servicio. Mientras el equipo intenta repararlo, Ethan toma el arma para cazar al último critter. Encuentra a la criatura en el laboratorio de ciencias usando el equipo que hay allí para hacer crecer rápidamente a varios critters bebé y tenerlos a tamaño completo en un momento. Vuelve a la nave para avisar a todos los demás justo cuando llega otra nave Terracor que transporta a Tetra y todos sus soldados. La tripulación superviviente se apresura a encontrarse con Tetra, pero descubre que los soldados les apuntan con sus armas. Tetra exige los huevos Critter, pero Albert se niega a ser amenazado. Tetra dispara y mata a Albert. Tetra entonces golpea a Fran contra la cubierta mientras Charlie se queda confundido de que su viejo amigo alienígena Ugg se haya vuelto egoístamente malvado. Ugg dice las cosas cambian y ordena a sus tropas que busquen todos los huevos. Ethan vuelve corriendo al laboratorio de ciencias y prepara una trampa para los soldados de Tetra. Cuando llegan, los sella dentro con un grupo de criaturas hambrientas. A continuación recupera los huevos Critter del túnel y los trae de vuelta a Tetra, mientras hace malabares con ellos descuidadamente en el aire. Para asombro de Tetra, Izan deliberadamente rompe dos de los huevos dejando uno a la izquierda. Después de que Tetra amenaza con matar a Frank, Ethan arroja al último huevo para distraerlo. Frank nota el revólver escondido en la cintura de Izan y rápidamente golpea a Tetra en la cabeza con él, noqueándolo. Charlie y Fran se apresuran a abordar la nave de Tetra para prepararse para el despegue, pero Ethan se queda para llorar por el cuerpo de Albert. De repente el último Critter aparece y lo ataca, pero Ethan logra congelarlo. Cuando Ethan se recupera, encuentra a Tetra apuntando con un arma hacia él. Charlie regresa y apunta al revólver de Tetra, quien duda que Charlie tenga las agallas para apretar el gatillo. Charlie dice las cosas cambian, Ugh, y dispara a Tetra en la cabeza. Con las criaturas ahora extintas, Charlie Fran e Ethan parten en su continuo viaje a la Tierra y Charlie contempla como el futuro se ve brillante para él. O al menos eso es lo que creía Charlie, ya que esto es lo que ocurre en la cuarta y última entrega de la saga, pero desde hace un largo tiempo se está preparando una nueva serie sobre los critters que suponemos estará ambientada después del año 2045. La serie se titulará Critters a New Bing y nos acercará a un grupo de estas peligrosas y gamberras criaturas que regresan a la Tierra en busca de un pariente perdido años atrás en una misión en nuestro planeta. También existe Critters Bounty Hunter. Este corto está fuera de la cronología, ya que es un fanfilm, es decir, está hecho por fans, que trata sobre un cazarrecompensas que decide aceptar un encargo, acabar con los Critters. Se puede ver, obviamente, por curiosidad pero no entra dentro de la saga. Por tanto, la cronología de esta saga es bastante fácil. Todas las películas van en orden. Critters de 1986, Critters 2 de curse de 1988, Critters 3 de 1991 y Critters 4 de 1992. Además, próximamente seguiremos a estos bichejos en la serie Critters a New Bing, que supuestamente se estrena el año que viene. Muchas gracias por ver esta cronología. Recuerda darle like y, sobre todo, compartir esta cronología para que pueda seguir subiendo más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.